Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. We say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. To my fault, to my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Freedom and of our salvation, listen to the voice of our pleading, and grant that those you have redeemed by the shedding of your own Son's blood may have light to you, and under your protection rejoice forever and heart. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 26 al 33. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras: Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos teman a Dios, este mensaje de salvación les ha salvado, enviado a ustedes, los habitantes de Jerusalén, y sus autoridades no reconocen a Jesús, y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que merecía la muerte, y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar, y después de cumplir todo lo que él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó entre los muertos, y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nosotros padres nos lo ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo seguido: Tú eres mi hijo,
yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. You are my son, this day I have begotten you. You are my son, this day I have begotten you. I myself have stepped up my king on Zion, my holy mountain. I will proclaim the decree of the Lord. The Lord said to me, you are my son, this day I have begotten you. You are my son, this day I have begotten you. Ask of me, and I will give you the nation for the inheritance and the ends of the earth for your possession. You shall rule them with an iron rod. You shall shatter them like an earthen dish. You are my son, this day I have begotten you. And now, O kings, give heed, take warning, you rulers of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice before him with trembling rejoice. You are my son, this day I have begotten you. Says the Lord. No one comes to the Father except through me. Mi canto es de alegría, aleluya. Mi canto es de amor y amor. Mi canto es de alegría, aleluya. Mi canto es de amor. Aleluya, aleluya. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, Lord. Chapter 14, verse 1 to 6. Jesus said to his disciples, "Do not let your hearts be troubled. You have faith in God. Had faith also in me. In my Father's house, there are many dwelling places. If there were not, well, I have told you that I am going to prepare a place for you. I did come and prepare a place for you. I will come back again and take you my soul, so that where I am, you also may be. Where I am going, you know the way." Thomas said to him, "Master, we do not know where you are going. How can we know the way?" Jesus said to him, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar,
Vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So now let us reflect on these readings. The first reading is coming from the book of the Apostles, and it's chapter 13, verse 26. And I underline this verse 31st. This says, "And for many days he appeared to those who had traveled with him from Galilee to Jerusalem. They are now witnesses for him to the people of Israel." So I always insist in the apparition of the risen Lord. And have you seen the Lord in these days of Easter? Have you seen him? Because he used to appear to those who have been prepared from the name and to have followed Jesus in this Easter season. So, Jesus is alive, says the first reading. We say in verse 26, "My fellow Israelites, descendants of Abraham and all Gentiles here, who worship God." This Peter is addressing to the Israelites. The Israelites fulfill the scriptures. They kill Jesus. And even they know all the scriptures, they fall in the sins to kill Jesus. The most of the people, we know the scriptures. We know what the scripture says. And are we the same channel of the Israelites that even we know the scriptures, we can kill Jesus? We can disobey him? Yes. We are of the same nature of the Jews, that even they know the scriptures, they fall in not believing in Jesus. So the fact that we know the scripture, that we read the scriptures frequently, is not guaranteed that we're gonna be faithful to God. Because everything depends on we act according to the word of God. Remember the words of Jesus: "Not all the people that says Lord will be saved, but only the ones who realize the word of God, fulfill the word of God." And this is, I think, for all the believers, something that is clear for us, because we believe in Jesus, but not always we act according to his word. So the Israelites suffer this falling because they weren't able to recognize Jesus physically in their times. So the gas en el evangelio que hemos escuchado hoy es un evangelio
que podríamos ponerlo en un cuadrito, ¿verdad? Porque es muy bonito. Primero dice, no se angustien ustedes. La angustia, la desesperación, la impotencia y todos los sentimientos que en ocasiones nos asaltan de angustia, de no saber qué hacer, dice el Señor que no nos debemos de angustiar por eso. Lo que debemos de hacer es creer en Dios. Dice, porque en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Entonces, Dios nos da esa paz, esa confianza de vencer toda angustia, sabiendo que lo importante es creer en Dios. No debemos nunca de tambalear en la fe. Y eso es algo que es muy fuerte, ¿verdad? No tambalear en la fe, a pesar de las situaciones más difíciles que podamos vivir, tanto personales, lo que pasa dentro de nosotros, como lo que pasa fuera de nosotros. El Señor nos invita a mantenernos en la fe. Porque como decía un video del Papa Juan Pablo II que ha estado circulando en estos días, Dios siempre puede más, ¿verdad? Es un video muy efusivo del Papa Juan Pablo II que nos recordó que Dios siempre puede más que cualquier situación. Y lo más bonito de este evangelio creo que está aquí, donde dice, ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy, porque dice, y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Dice, y ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Pero Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Es lógico, ¿verdad? Que para saber a dónde va una persona tenemos que seguirla. Tomás no sabía por dónde se iba a ir Jesús. Lo estaba viendo desde el físicamente, desde seguirlo. Pero el Señor revela aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el camino no es un lugar, el camino es una persona, el camino de Dios es una persona. Para que nosotros podamos estar en ese lugar donde Jesús se ha ido adelantando para prepararnos ese lugar, para que nosotros podamos llegar también a ese lugar donde Jesús está, necesitamos seguir a Jesús. Necesitamos seguirlo a donde Él va, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, la vida está en el Señor, la verdad está en Jesús, el camino es Jesús. Entonces, ahora sí que no hay pierde. Nosotros tenemos nuestro GPS, ¿verdad?, que nos conduce directamente al Padre. Y ese GPS, pues, es siempre Jesús. De ahí que entonces nuestra preocupación, nuestra tarea es seguir al Señor, ¿verdad? Ese es lo único que el creyente tiene que hacer. Seguir a Jesús, estar con todo su talento, con todas sus capacidades, para seguir a Jesús. Todo el desarrollo debe de estar en esa línea, no perder de vista al Señor, ¿verdad? Y sabemos que hay descuidos, que hay distracciones, que hay también límites, pero que así es todo en la vida, ¿verdad? Cualquier actividad que podamos hacer en la vida, va a haber límites, va a haber obstáculos, pero todos se han superado, todos lo superan. El que estudia medicina supera todos los obstáculos para que él no pueda ser un doctor. El que va a ser un deportista, que va a ganar una medalla, también supera todos los obstáculos
que impiden que esta persona llegue a su objetivo. En el caso de nosotros, para llegar a ese lugar del cielo, también tenemos que vencer todos los obstáculos que se pudiesen presentar en nuestra vida para poder llegar ahí. Pero está dada la ruta, tenemos todos los elementos para poder llegar ahí. Entonces, creo que el ser humano ha siempre tratado de facilitar la vida. Tenemos muchos aparatos electrodomésticos, tenemos muchas comodidades en nuestro mundo ahora, hechas por el hombre para el bien del hombre. Así Dios también ha dado toda la facilidad para poder salvarnos, ¿verdad? Creo que imagen y semejanza de Dios que somos, eso que hacemos nosotros para el bien de la humanidad, de facilitarle la vida, también el Señor trabaja en cada día facilitarnos el camino para salvarnos. Vamos pues a darle gracias a Dios por este conocimiento que nos da de cómo llegar a la casa del Padre. The Lord is our light and our help. In a world of changing values, Jesus Christ and the quality of life He stands for is an unchanging anchor. We need courage and strength to remain steadfast to the wisdom of His gospel. We're going to respond, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For the building of the church, that all Christians may listen to the word of God and allow it to form them in the likeness of Jesus. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us pray that the Lord may cleanse his church of all that is unworthy of the bride of Christ. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the peace and well-being of the world, that all the nations may honor lawful international agreements which they have freely accepted. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That God may guide the efforts of United Nations organizations to strengthen the fragile peace in our world, that He may preserve its peace, keeping personal from danger. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us remember that all travelers, especially immigrants, refugees, and stateless person, that the Lord may keep them in His care and lead them to shelter and security. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. God, our Father, You alone are good. Guide the course of world events. Hear our petitions made in faith and hope. Grant them in the name of Jesus the Lord. Amen. Thank you.
ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. De tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, proviene de toda tu santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: "Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía." Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church, spread to all the world, and bring her to the fullness of charity. Together with Francis, our Pope, in your advance of bishop, Alberto Rojas, coadjutor bishop, in all the clergy, remember all our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, in all who have died in mercy. Welcome them into the light and faith. Have mercy on us, all we pray, that with the blessing be you, Mary, Mother of God, with the blessing Joseph, her spouse, with the blessing apostles, in all the things who have led you throughout the ages, we may merit to be heirs to eternal life, and may praise and glory with you, through your Son, Jesus Christ. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. At the service command and for by divine teaching, we dare to say, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. This day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. Who live and reign forever and ever. Amen. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the Most Holy Sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you are already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated to you. Amen. Let us pray. Keep safe, O Lord, we pray, those whom you have saved by your kindness, that redeemed by the passion of your Son, they may rejoice in his resurrection, who lives and reigns forever and ever. Amen. Le seguimos recordando que tendremos este domingo, 10 de mayo, después de las misas, dos que tenemos, 9 de la mañana y 11 de la mañana, un pequeño reconocimiento para nuestras mamás, después, inmediatamente después de la misa de 9 de la mañana y de 11 del domingo. So we remind you again the recognition for the moms that we have after 9
9 a.m. Mass and 11 a.m. Mass for the moms in her day, the moms Mother's Day. So I invite you to keep a little bit after the Mass. Today we have the Rosary at 7 p.m. Tenemos hoy el Rosario a las 7 de la noche. Les invitamos a que sigan acompañándonos. Y si no pueden, háganlo ustedes en alguna parte del día. A las 3 de la tarde estaremos rezando la coronilla, como siempre, pidiendo la misericordia de Dios. Y estamos también invitando a los grupos para la próxima semana a que nos hagan favor de participar en dirigir el Santo Rosario por la tarde. So we are inviting all the groups of the parish so you can lead the Rosary at 7 p.m. In the weekdays. So if you have questions, you can call us, or you can, you know my number, the coordinators know my number, my phone number, so you can call us in case you have questions. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Have a nice day. Thank you, Father.